Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a enlazarnos hasta la cabina de mi programa de Radio Reporte. Última palabra, donde se encuentra mi amiga y compañera Jessica Gil Porras. ¿Qué tuyo soy, Jess? Adelante. Hola, Gustavo, chicas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este inicio de semana. Y es por eso que yo me enlazo con ustedes desde la cabina de Reporte Última Palabra, porque iniciamos la semana con el pie derecho. Y déjenme decirles que antes que en ningún otro lugar, frente a estos micrófonos, frente a los micrófonos de Reporte Última Palabra, por primera vez Mario Dom, después de 2 años de ausencia, habla de su regreso con Camila. Obviamente ya sin Samo, regresa Mario Dom con todo. La verdad es que habló de este regreso a los escenarios, del regreso a su música y por supuesto de su faceta tan maravillosa que está por vivir al convertirse en papá. Vamos a ver esta nota. ¿Cómo han sido estos últimos 2 años que has estado separado de los escenarios? Creo que yo ya estaba muy muy cansado de los viajes, de estar de aquí para allá. Como que me olvidé de mí mismo por pensar en los demás. Así es. Y creo que siento que me merecía un espacio. Y yo pensé que yo iba a dar un año sabático y me di 15 días sabáticos y comencé a escribir una nueva etapa que ahora se llama Elipse. Es el tercer álbum. Estuve un año entero en el piano de mi casa escribiendo canciones. Escribí 31 temas para este disco. Y después estuvimos un año entero grabando en mi estudio esta nueva etapa. Y como lo dije hace 3 años, creo que me fui de Twitter, lo dije cuando estaba haciendo Twitter, me descubrí como poniendo frases importantes, me descubrí tuiteando cosas importantes que prefería ponerlas en canciones. Claro. Y creo que valió la pena esta lejanía y este tiempo de soledad, intentando poner toda esa catarsis y esas melodías en este álbum que me parece que es el más poderoso que hemos hecho hasta la fecha. Sé que estás muy contento con tu relación y lo que percibí es que quieres que sea forever y para siempre, ¿verdad? Sí, creo que también después de un tiempo de estar girando y de empezar a conocer este medio de la música, yo soy un músico y no sabía cómo manejar ciertas cosas que tienen las entrevistas y tienen este tipo de, tú sabes, cuando estás en el medio, de repente te empiezas a confundir y a no saber cómo contestar. Y bueno, no digo que lo sepa ahora, pero por lo menos ya experimenté lo que no quiero hacer, sé exactamente lo que no quiero hacer, lo que no quiero repetir, y estoy completamente feliz en esta nueva etapa. Subiste de peso, ¿verdad? Subí de peso 8 kilos, bueno, como 7 kilos, que bueno, siempre había pesado 57 kilos en mi vida, ahora peso 63, 64, y ya por lo menos me siento más sano, más recuperado. Estaba muy ojeroso al acabar la gira anterior, y es muy chistoso porque yo no practico drogas ni alcohol. Sí, yo sé. Más bien practico, soy un workaholic, y con todo y eso me veía ya bastante, bastante cansado. Gustavo, chicas, pues ya escucharon a Mario Dom, por supuesto que le deseamos la mejor de las suertes en este regreso con Camila y a Pablo también, porque la verdad es que hacen una mancuerna maravillosa, así que estaremos pendientes de todo lo que hagan. Van a iniciar una gira muy importante, así que estaremos pendientes. Mientras tanto, Gustavo, chicas, les recuerdo que tenemos una cita de lunes a viernes a las 11 de la mañana a través de Reporte 98.5, Reporte Última Palabra. Les mando un beso y que tengan buen inicio de semana. Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.